Amigos, muy buenas noches. Encantado de poder estar otra vez aquí con vosotros. Bueno, hoy el domingo ya se está acabando, son las 11 y 10 aquí en España, pero no quería irme a la cama sin tocar un tema que me parece urgente e importante explicar. Sobre todo, este vídeo ha venido a pie porque hoy he anunciado que voy a volver a dar el curso de los códigos sagrados de Zadkiel. Y ha habido varias personas, en concreto una, que, como me ha ocurrido otras veces, que me ha vuelto a atacar e insultar, diciendo que por qué tengo que cobrar por las cosas espirituales. Por ello, creo que es importante este vídeo para explicar, ¿se debe cobrar por enseñanzas espirituales? Lo primero de todo, hay que entender que la gente hoy paga por cualquier cosa. Por cualquier cosa, incluso por tomar drogas, fumar, por tomar alcohol, por prostitución, por cosas malas. Es decir, primera cosa, si la gente es capaz de pagar por cosas que le dañan, ¿por qué no podrían pagar por cosas que les cambien la vida y les ayuden a ser mejor personas? Empecemos por ahí. Y segundo, cuando alguien dice, usted no debe cobrar por dar enseñanzas espirituales, se está olvidando esa persona de que yo, aparte de dar enseñanzas espirituales, soy un empresario que pago impuestos, pago internet, pago el agua y la luz, y que mi familia, que es mi esposa y yo, vivimos solo de eso. Es decir, si yo solo me dedicara a dar enseñanzas espirituales y gratis, significaría que llegaría un momento que yo no podía vivir ni podía seguir dando enseñanzas espirituales. Las personas que siguen diciendo ¿por qué usted cobra por enseñanzas espirituales? Son personas que realmente tienen conflictos con el dinero, que no acaban de entender bien que hay una realidad, y es que el dinero es una energía. Y dependiendo cómo tú te lleves con el dinero, así es como tú vas a estar respecto al dinero. Repito, tú compras tabaco, compras alcohol, te gastas en cosas, en medicamentos o en cosas que te hagan daño. Sí, hay mucha gente que lo hace. Entonces, si eres capaz de pagar por cosas así, ¿por qué no por cosas espirituales? Hay fundaciones religiosas y no religiosas, ONGs, que reciben ayudas sociales del gobierno y gracias a esas ayudas pues pueden impartir talleres, cursos o seminarios gratuitos. Mi caso, como el de muchas personas que damos terapias energéticas y algunas espirituales, pues no somos ONG, no somos fundación, porque para ello se necesita muchas cosas. Somos empresas que damos cursos de diversas cuestiones, de Reiki, de flores de Bach, de homeopatía, y a veces también esas terapias tienen un fondo espiritual, porque la vida de quien lo da, en este caso yo, es espiritual. Tratar de que una persona te regale su tiempo, sea que te hable de espiritualidad o de cómo hacer tortillas de patata, cómo pintar tu casa, o sea, pretender que una persona quite de su tiempo para enseñarte algo es ser egoísta. Por tanto, cuando una persona dedica todo su tiempo, como es mi caso, a dar enseñanzas tanto de terapias naturales como espirituales y no hace otras cosas, como es mi caso, pues lo lógico es que cobre. Si conocéis la historia de Mikao Usui, el, bueno, digamos el creador de Reiki que conocemos, japonés, él empezó a regalar el trabajo en las sesiones de Reiki y se dio cuenta que la gente no las apreciaba y muchos de los que sanó con Reiki se volvieron delincuentes.
Cuando tú das algo gratis, la persona no aprecia ese trabajo, porque hay muchos que quieren recibir las cosas gratis solo porque le das algo gratis, no porque aprecie lo que el maestro sabe y le está dando. Imagínate que todos los conocimientos que tengo yo, he obtenido tanto de muchos estudios con los que me he gastado mucho dinero, más también de maestros que he recibido enseñanzas, imagínate que yo me los callara, me los guardara. ¿No te gustaría? Pues por eso, todo lo que yo he recibido lo quiero enseñar, como es de ley. Pero tienes que entender que si yo empleo internet, empleo tiempo, horas para preparar esos cursos espirituales, si lo hago gratis, repito, significaría o que soy millonario, que tengo fondos, que no es el caso, y si no es el caso y regalo mi trabajo, llegará un momento, repito, insisto, que yo o cualquiera que regale su trabajo no podrá subsistir. Entonces, cuando una persona me dice ¿por qué cobra por su trabajo espiritual? Realmente me está diciendo que yo no hable ni a las cosas espirituales. Entonces, si yo no hablo de las cosas espirituales que te pueden cambiar la vida y ayudarte, estoy siendo egoísta. Y lo que cobro es lo justo. Siempre regalo libros, regalo cursos y mis cursos siempre los dejo más bajos de lo normal. Pero pretender que yo regale, yo o cualquier maestro espiritual regalemos nuestro trabajo, es no entender el sentido bien del dinero, de la energía del dinero y de lo que es ofrecer o dar a otros. Y las personas que siempre están esperando que se les regale cosas son personas que siempre tienen conflictos con el dinero, acaban con deudas y problemas serios. Así que la misma pregunta te la voy a hacer yo. ¿Tú qué eres? ¿Electricista? ¿Eres profesor? ¿Eres no sé qué eres? La profesión que tengas. ¿Me regalarías una hora de tu trabajo? Fíjate que te pido una hora. ¿No? ¿Por qué? Hazlo. ¿Por qué no lo regalas? Porque necesitas esa hora de trabajo, ese dinero para tu familia. Los que, repito, dedicamos todo el tiempo, que a veces en mi caso son 12, 14 horas y domingo, haciendo vídeos y demás, los que quitamos ese tiempo para regalar, por ejemplo, en vídeos de YouTube, necesitamos ingresos para poder pagar ese internet que hace que me veáis, la luz y todas las demás cosas. ¿Se debe cobrar por enseñanzas espirituales? Sí. Se debe cobrar por cualquier cosa que uno dé, porque el tiempo que uno tiene es dinero. Es decir, y el dinero es energía. Y si solo pretendes recibir cosas gratis, bloquearás esa energía del dinero y acabarás con problemas, con deudas, problemas económicos serios. Y es una forma de insultarme cuando quieres que yo regale mi conocimiento que me ha costado muchísimos años adquirir y estarás insultándome diciendo, usted no coma, usted no paga el internet, usted no tenga ropa. Porque si solo me dedico a dar cursos, sean espirituales u de otras temáticas de terapias naturales, pues si solo regalo mi tiempo y mi trabajo, llegará un momento en el que absolutamente no tendré nada para comer y ya no podré darte las enseñanzas, ni gratis, ni pagadas, ni de ninguna manera. Espero y deseo que este vídeo abra las mentes de muchos y entienda que todos los que damos enseñanzas espirituales y de otras terapias necesitamos el dinero para poder seguir enseñando a cambiar la vida de las personas. Pretender que de la persona que te enseña cosas espirituales no te cobre, pero sí de la que te vende tabaco, alcohol, drogas, sí, es una verdadera estupidez y una falta de respeto increíble a las personas que dedicamos todo nuestro tiempo y dinero y esfuerzo para hacer cursos y talleres para cambiar las vidas de las personas que nos siguen. Por tanto, la próxima vez que me preguntes ¿por qué cobra usted por enseñar el curso de Zaquiel que va a empezar dentro de unos días? Pues cobro para poder cambiar tu vida, enseñarte las cosas que yo sé, pagar el internet, la ropa, la comida, los impuestos. Si no, no te voy a poder enseñar a cambiar tu vida. Esto es un mensaje que espero que llegue de una vez por todas al corazón de las personas y entiendan que los que se dedican a hacer actos espirituales en iglesias y demás y que no cobran, sí cobran realmente, porque las iglesias tienen que pagar impuestos, la luz, el internet, todos los que hacen cosas espirituales, alguien lo paga, aunque sea la beneficencia o el ayuntamiento o los servicios sociales. Es decir,
no hay nadie que dé gratis nada. Por tanto, cada vez que se me mandan mensajes diciendo usted ha hecho un comercio de lo espiritual, están insultando a todos los profesionales que llevamos, como yo, más de 20 años estudiando y trabajando y esforzándonos para hacer todo aquello que sea posible para cambiar las vidas de las personas. Y en mi caso estoy agradecido y satisfecho de poder haber ayudado a miles de personas a cambiar sus vidas. Y por cierto, sí doy gratis a esa persona, a esas personas que hoy me han insultado, una vez más, sí que doy gratis, porque suelo regalar casi regularmente e-books. Cuando salgo en YouTube es gratis. Hago muchas cosas que quito de mi tiempo a pesar de que mi tiempo también cuesta dinero. Sí que doy gratis. Pero quiero que entiendas que cada vez que tú pidas que yo te dé algo gratis, me estás insultando. Estás insultando a mi familia, a mi mujer, a mi persona, porque estás diciendo que el trabajo que yo hago no tiene valor, que es más importante un pintor, alguien que vende drogas, alcohol, que el trabajo que yo hago de cambiar la vida o las vidas o ayudar a cambiar las vidas de las personas. Y poner ejemplos como Jesucristo no cobraba o Mahoma no cobraba son ejemplos verdaderamente estúpidos, porque los tiempos en los que estaba Jesús y la forma en la que Jesús hacía las cosas era distinta. Es decir, yo soy profesional, estoy dado de alta, pago impuestos, por tanto, lo justo es que del tiempo que yo quito, cobre. Me gustaría tener suficiente dinero, una verdadera cantidad de dinero, para emplear un tiempo, 2-3 horas y darlo gratis. Y por otro lado, el regalar las cosas espirituales es desmerecer. Es como decir que las cosas espirituales no tienen valor. Y repito, ¿qué tiene más valor? ¿Tomar drogas, alcohol, prostitución, cosas malas, que enseñanzas espirituales? Espero y deseo que nadie se ofenda y que este mensaje sirva para que todos los compañeros y compañeras que practican o dan cursos de yoga, de reiki, de mindfulness y de otras terapias que también son espirituales, entiendan que se están ganando la vida haciendo eso que les gusta y que además puede ayudar a cambiar la vida de las personas. Espero y deseo que este mensaje pueda haber llegado a los corazones de las personas. Y si después de este mensaje sigue gente insultándome, pues les bendigo y les amo. Gracias.